Hola, muy buenas, soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic y hoy os vengo a enseñar una pedazo de construcción. Hacía tiempo que no os traía solo una construcción en un vídeo, pero la verdad que yo creo que esta la merece. Es de Grego, lo tenéis en la descripción como siempre por si queréis ir a echarle un vistazo. Y la verdad que se lo ha curado un montón, ¿vale? Es una caravana, bueno, ya lo habéis visto en ese pequeño spoiler del principio, ¿no? Es una caravana que se abre completamente, se transforma en una caravana muchísimo más grande, con habitaciones muy, muy grandes para ser, bueno, más o menos tiene el tamaño de un autobús, podríamos decir. Y de verdad, o sea, ya lo habéis visto en ese pequeño spoiler, como digo, es increíble cómo acaba quedando transformada. Os quería enseñar, antes de empezar, la anterior que hizo, ¿vale? No la voy a sacar porque da muchísimo lag, pero Grego realmente es la segunda que hace de este tipo de construcciones. ¿Por qué? Porque aquí lo estáis viendo, esta es la primera que hizo, que os dejaré su vídeo en la descripción, porque la verdad que es uno de los vídeos mejores que tiene Grego. Está muy guapa esta construcción, pero da muchísimo lag, así que vamos a ir directamente a ver la nueva, ¿vale? Aquí estáis viendo más o menos el diseño. Es un poco parecido, ahí lo estáis viendo, pero no hay color, no hay color. A mí me ha molado muchísimo más esta nueva. Eso sí, deciros que la otra, para que tengáis ganas de ir a ver el vídeo, tiene un garaje, como veis ahí, con garaje, y es que el Ferrari va incluido dentro de la caravana. Está muy guay, está muy guay. En esta ocasión no la ha hecho garaje, pero sí que gracias a la nueva actualización de los pistones ha hecho que se extienda, buah, muy muy bestia. Venga, va, dejámonos ya de presentaciones y vamos a entrar en esta pedazo de construcción. Por aquí tenemos este botón que nos va a servir para abrir la puerta. Luego vamos a probar a jugar con ella. Mira, ya se me ha bugueado. Sí, se me ha bugueado la puerta. No pasa nada, no pasa nada. Esto ha sido porque lo he debido soltar desde muy arriba. Hay que soltarlo desde más abajo. Como veis, este ya laguea un poquito cuando lo soltamos del lift. Pero bueno, este es jugable, este es bastante jugable. El otro es que no, es que no es imposible, la verdad. Vale, vamos a ponerlo así, que se ve mucho mejor. Y a ver si ahora... Oye... La puerta me está, o sea, por favor, necesito otro, ahora, mira, ahora, ha sido con efecto retardado, le ha costado, perfecto. Bueno, pues por aquí entraríamos y de verdad, vais a flipar, es increíble, me ha encantado. Mira, por ejemplo, aquí tenemos el primer detalle, esta luz se enciende automáticamente cuando nosotros pasamos, ya que ahí hay un sensor que nos detecta. Por aquí tenemos la zona, pues para conducir, ¿no? Incluso hasta como con una cámara de seguridad, no sé exactamente qué es lo que quería emular con esto. Pero bueno, como veis está muy guay, aquí sí que es cierto que creo que podría haber utilizado, para aún hacerlo más bonito, un nuevo mod que ha salido que nos permite hacer partes de vehículos muy chulas. Aquí os enseño una foto del mod, está muy guapo este mod. Y yo os lo traeré próximamente, cuando haga el vídeo de los mods os lo traeré, no os preocupéis porque es, vamos, es una pasada. Pues aquí estáis viendo, aquí lo podemos conducir, o sea, es 100% funcional. De lo que pesa, las ruedas patinan, no está tocando el suelo, fijaros, no está tocando nada. Simplemente es que de lo que pesa, a las ruedas le cuestan empezar a tirar, porque pesa muchísimo. Y eso que, como luego veréis en una prueba que vamos a hacer con la puerta, creo que realmente ha utilizado bloques pues lo más ligeros posibles, ¿vale? Bueno, pues aquí estáis viendo, esta sería un poco la zona de conducción. Aparte de conducir, también podemos controlar todo lo que son las zonas automáticas, ¿no? Las zonas móviles de la caravana, las podemos controlar también desde este asiento. Pero para hacerlo más guapo, vamos a hacerlo desde aquí. Por aquí tenemos esta puerta, que esta ya sería en la que entramos. Por aquí entramos a la primera estancia, por decirlo así. Y ahora lo entenderéis, porque esto va a acabar bastante más grande de lo que está ahora. Bueno, muy guapo. Pues aquí estáis viendo, aquí tendríamos pues un pequeño sofá, una pequeña mesa, la radio. Tenemos algunos pequeños detalles. Si avanzamos por aquí, llegaríamos a la zona que es el baño. Que os tengo que decir que fijaros que estas dos puertas ahora sirven para pasar hacia una zona, pero cuando la caravana se empieza a expandir, ya veréis que sirven para otra cosa. Eso me ha gustado mucho, porque está milimetrado, está todo calculado al milímetro para que sea lo más compacto posible y que al mismo tiempo luego se haga muy grande. Aquí tenemos el lavabo con su ducha y todo, o sea, tiene todas las comodidades, como el mismo Grego lo ha dicho, pues, o sea, su idea era pues crear una caravana lujosa, ¿no? Y ya veréis que sí, es muy lujosa. Bueno, pues fijaros, si nos venimos aquí y le damos, vamos a hacerlo guapo, va, vamos a darle desde aquí, que así lo veremos mejor. Le damos a este botón, fijaros lo que pasa, está increíble.
Gracias a los pistones expande completamente toda esta parte hacia la izquierda. Y ojo, que aparece un techo de cristal totalmente ahí, súper guapo. Y después sube la cocina. Aquí sí que lo ha hecho muy bien, ha utilizado el mod de la cocina y ha podido poner, como veis aquí, pues diferentes mods para que quede mucho mejor, como por ejemplo el frigorífico o por ejemplo el horno, ¿no? Muy guay, muy guay. Pero espera, porque aún no está todo, aún tiene más cosas. Y es que, por ejemplo, vale, aquí tenemos una especie de mesa, pero no, realmente no es una mesa. A ver, esta puerta la vamos a cerrar ahora mismo y iremos después con esto. Fijaros, por aquí tenemos la iluminación. Si vamos apretando estos botones, se va encendiendo la iluminación de la caravana. Pero con el tercer botón, lo que hacemos es activar la televisión. Sí, otra que veo que podría haber utilizado el mod. Ya sabéis que os enseñé hace poco que tenemos aquí la televisión, que quedaría ¡buah! Guapísimo. O sea, a ver, también mola, ¿no? Porque ha utilizado todos los mismos colores, así azulito, todo muy bonito. Pero no sé, si hubiera puesto la televisión esta, ya sabéis, esta que es una Smart TV, que os enseñé hace poco, hubiera quedado bastante guapo. Bueno, pues aún falta, ¿eh? Aún no hemos sacado todo lo que tiene la caravana. Y es que si nos venimos por aquí, aún tiene otro botón. Es muy fácil identificar qué botones son los que hacen que se agrande o que luego se recoja, porque como veis tienen encima esta pequeña luz para indicar que pues eso, ¿no? Que se está moviendo, que ten cuidado que se está moviendo. Ahora no se enciende, debería encenderse la luz, no sé, en esta ocasión pues bueno, no se entiende. Pero aquí lo estáis viendo, increíble, porque incluso sí, sí, tiene su propia terraza. Ahí está, ahora se ha encendido, ahora ha parpadeado, ahí, ahí, ahora está parpadeando. Ahí lo veis, ahí tiene su propia terraza. Abrimos esta puerta y salimos hacia afuera. Es que ya os lo dije, que con los pistones íbamos a tener cosas increíbles. Mirad qué bonito, por favor. Vamos a ponerlo así, que así se ve mejor. Qué bonito, no me podréis decir que no. Y si bajamos por aquí, fijar qué chulo, qué chula que queda. Es que además es toda muy bonita. O sea, no solo que lo haya hecho todo súper compacto, no, no, lo ha hecho todo muy, muy bonito. Como veis, aquí estáis viendo la parte que se ha expandido gracias a los pistones, ¿no? Pero espera, porque aún hay alguna cosita más, hay algún secretillo más. Por ejemplo, por las puertas que os he dicho que se servían para dos cosas. Es que fijaros, ahora aquí ya no hay puerta. Ahora la puerta se ha desplazado hacia aquí, porque si apretamos este, tenemos las escaleras para poder salir y entrar de, pues de nuestra caravana, ¿no? ¡Qué guapo, eh! Hostia, es que está guapísimo. Además, esto vais a ver que queda todo escondido. O sea, es que no es que salgan de ahí, no, no, esto queda súper escondido, súper bien hecho. Mirad, pum, se pone ahí y se mete para adentro. No me preguntéis cómo ha hecho eso, porque si os fijáis, hay unos bloques que traspasan. No lo sé, no sé cómo ha hecho eso. Supongo que serán algunos pistones que no tienen colisión, no lo sé, pero si os fijáis, traspasa básicamente. O sea, que puede ser que haya utilizado algún tipo de pistón modificado o algo por el estilo. Pues esa es una, pero es que esta puerta, que era la que antes nos dejaba acceder al lavabo, ahora nos va a dejar acceder a la parte de arriba. Sí, 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 porque arriba también tiene una terraza. Me hubiera gustado que hubiera puesto alguna silla, alguna cosilla aquí, pero claro, hubiera quedado un poco raro, ¿no? No sé, hubiera quedado bien, pero claro, en plan en movimiento, pues si estuviera bien, si no están enganchadas al suelo, eso se va volando, ¿no? Se supone. Muy guay, como veis la construcción, ahora que está totalmente abierta, vamos a verla desde fuera, vamos a darle una vuelta. Está increíble, me ha encantado, por eso os he dicho al principio, hacía mucho tiempo que no traía una sola construcción, ¿no? Solo traía construcciones mucho más grandes, cosas mucho más chulas. Pero va, bueno, o sea, bueno, más chulas, perdón. O sea, en plan más grandes o varias, ¿no? Pero esto es que me ha encantado. Es que los pistones, ya sabéis que es una actualización que me ha molado mucho. Y es que, va, cosas así tan compactas, tan bien hechas, por favor. Es que esto, ya sabéis que esto no se construye en un momento. Esto tardas en construirlo. Por aquí, bueno, como pequeño detalle, tenemos, pues, la puertecita, digamos, para acceder al motor del autobús. Es que yo lo veo así, es que es como un autobús. Es una caravana, pero con el tamaño de un autobús, como os decía antes. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Y además, lo guapo es que claramente, igual que le hemos expandido todo, podemos cerrarlo todo y volver a reanudar la marcha. Para eso es una caravana, ¿no? Para eso es una caravana. Lo que tenemos que hacer, eso sí, antes de poder cerrarlo todo, primero es cerrar las puertas. Vamos a cerrar las puertas nosotros, porque si no la caravana no se puede cerrar bien. Tenemos que desactivar las puertas y también tenemos que desactivar la televisión. Ahí veis, la televisión baja al mueble y se guarda. O sea, increíble, qué pasada, por favor. Cómo mola este tipo de modificaciones, este tipo de construcciones. Ahí está, la televisión se guarda completamente. Y ahora sí, podemos ir, si no me equivoco, a ver, porque hay que hacer varias combinaciones. Como habéis visto, primero hay que cerrar las puertas, luego la televisión. Y no sé si faltaba algo, espero que no, ahora lo vamos a ver. A
A ver, apuntamos ahí, perfecto. Y como decía, ¿veis? Ahí tenemos todos los botones. Tenemos que empezar por el final, por el que sería el 7. Así que le damos y no sucede nada, muy bien. Ah, no, sí, se ha guardado la puerta de atrás. Sí, se ha guardado la puerta de atrás, vale, como veis ahí se guarda eso. Ahora también se debería guardar el balcón. Ah, no, oh, vale, perdón, vale, no se guarda el balcón porque me he dejado la puerta abierta, ¿veis? Es lo que os digo, sabía que había algo que me estaba fallando, que me faltaba algo. Vale, cerramos la puerta y entonces ahora sí podemos cerrar el balcón. Y lo quiero hacer realmente desde aquí, a ver si me deja, ¿eh? Porque a lo mejor ahora, al no cerrar la puerta... Ah, no, mira, ya lo está haciendo automáticamente, ya lo está haciendo. ¿Veis? Esto me mola mucho porque es de los sistemas de seguridad que os contaba en otros vídeos. Hasta que no detecta que la puerta está cerrada, no permite que la plataforma, que el balcón suba y se cierre. Que además, como veis, queda súper guay, ¿eh? Hasta le ha hecho un diseño guapo, incluso por fuera. Y eso que es una parte móvil que luego acaba siendo un balcón, tío. Increíble. Y bueno, por último, si le damos a... No, a ese no, al 4... Lo que se guarda ya es esta parte, digamos, esta parte grande que se ha expandido. Increíble, ¿eh? Qué pasada de construcción. Además va muy bien, como lo estáis viendo. A ver, da un poquito de lag, un poquito, pero bueno, va muy, muy decente. Y ya está, así de fácil. Hemos recogido nuestra caravana y nos podemos ir con ella. Hasta el detalle, fijaros, hasta el detalle de los intermitentes la he hecho. Sí. Ahora, venga, va, con las puertas abiertas que me voy. Con las puertas abiertas que me voy, anda que sí. A ver, quiero probar una cosa, ahora que digo lo de las puertas. A ver si me pasa igual, porque antes cuando estaba probando la construcción, pues la puerta se me ha bugueado. Y le he pegado con el martillo y ha salido, va, disparada a lo loco. Quiero probar a ver si vuelve a pasar, mira, se ha bugueado, perfecto. Entonces ahora quiero romper este bloque, ha pasado lo mismo, a ver si pasa igual. ¡No! ¡Se ha caído! ¡Ah! Vamos a probar con la otra, es que me ha pasado algo muy chulo. Lástima que no estuviera grabando en ese momento, porque de verdad, me ha pasado algo chulísimo. Vale, a esta le pasa lo mismo, no consigue cerrarse del todo. Pero es que si lo rompo se va a caer, creo. ¡Pam! ¡Uy, no, esto no! Que quería pegarle con el martillo, ¿qué pasa aquí? Ahora, vamos, va, el martillo, venga, va. A ver si pasa lo mismo, vamos, puertecita, quiero salir. Imaginemos que esa está bloqueada, ¿eh? ¡Buah! No ha pasado. Pues es que antes, es que le he pegado. ¡Ahora! ¡Ahí está! Y ha salido disparada súper lejos. Supongo que lo que os decía, debe estar todo hecho con los bloques ligeros y por eso le pasa eso a la puerta, que cuando le pegas sale disparada. A ver, que aquí tenemos la otra. ¡Dios! ¿Veis? Bueno, esto es que es muy... Esto es lo que me ha pasado antes. Esto es lo que me ha pasado y por eso lo quería enseñar. Esto es que es muy exagerado. Esto no sé si es porque realmente es peso ligero o qué pasa aquí, porque eso es muy, muy exagerado incluso para ser peso ligero. Pues como veis, una pedazo de construcción. Espero que os haya gustado, la verdad que a mí, ¡buah!, me ha gustado muchísimo esto de utilizar los pistones para hacer cosas tan bonitas. Mola mucho. Tenéis, como os he dicho al principio, el canal de Grego en la descripción. Ahí tiene él puesto el enlace para poder descargar la construcción. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y si era así, pues ya sabéis, darle like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima. Catch me.